Hola gente de YouTube, hoy les voy a hablar sobre la hidrosfera. La hidrosfera es la capa de agua que rodea la superficie terrestre y se ubica por encima de la geósfera. La hidrosfera constituye uno de los subsistemas terrestres más importantes, ya que influye en la conservación del medio ideal para la vida. A continuación, una imagen donde podrán observar la hidrosfera. El planeta Tierra está conformado por materiales sólidos o tierras emergidas, que constituyen el 30% de la superficie, más las aguas de los océanos y mares, que representan el mayor porcentaje, que es un 70%. Pero dentro de este conjunto podemos considerar las aguas saladas por un lado y las aguas dulces o continentales por el otro. El porcentaje de aguas dulces imprescindibles para el desarrollo de la vida es mucho menor, solo es un 6%. Esta cantidad es suficiente para posibilitar el desarrollo de la vida. A continuación, les presentaré una tabla donde les explicaré los conceptos y los porcentajes de la distribución de las aguas. La mayor cantidad del agua del planeta se encuentra entre los mares y los océanos. Podemos observar que es un 94%. Los mares. Los mares se tratan de las zonas de los océanos más cercanas a las costas. El agua del mar, como ustedes saben, es salada y está todo el tiempo en continuo movimiento. Allí se pueden observar todo lo que tiene que ver con las olas. Estas olas son producidas por el viento y dan origen a las corrientes marinas. Los océanos. Los continentes se hallan separados por océanos. Tenemos el Océano Índico, el Océano Atlántico, el Océano Pacífico, el Glaciar Ártico y también por los mares, como el Mar Caribe, el Mar Mediterráneo o Mar Argentino. Por ejemplo, el Océano Atlántico es el que separa América de Europa. El Océano Pacífico, el que se halla entre América y Japón. Está el Océano Índico, que se encuentra al sur de la India, entre Australia y África. Y el Océano Glaciar Ártico, que rodea el Polo Norte. También tenemos el 6%, podemos observar en la tabla que el otro 6% corresponde a las aguas continentales y se distribuye de la siguiente manera. Entonces tenemos un 2% para el agua de ríos, lagos y lagunas. ¿Qué son los ríos? Los ríos son las corrientes de agua que nacen en un punto determinado llamado fuente y esas van a desembocar en el mar o en algún lago o en otro río. Los casquetes polares es un 2% y los casquetes polares son los mismos glaciares que se encuentran en los polos. Tenemos las aguas subterráneas, que equivalen a un 1%, y estas aguas subterráneas son propiedad de la comunidad. También está la humedad atmosférica, que es la cantidad de vapor de agua que hay en el aire. El planeta Tierra está conformado por materiales sólidos o tierras emergidas que equivalen a un 30%. Y las aguas saladas y continentales equivalen a un 70%. Las aguas continentales son las que facilitan la vida de los seres vivos y realizan una importante labor erosiva. Con eso terminamos la explicación de la tabla. Los invito a que se suscriban a mi canal, me dejen sus comentarios y le den like. Bye.